Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa de todos los sábados, Semana Deportiva. Quien les habla, su periodista que brilla con luz propia, Jarvis Estrella. El equipo de Info TV llegó hasta acá, hasta Propatria, para conocer un poco más sobre una disciplina de las más practicadas en el país, el baloncesto. Quede sintonizados con nosotros con Semana Deportiva para conocer cada uno de los detalles de esta escuela de baloncesto, Los Ángeles. Wizard, un tiro de tres, llévatelo. Y para conocer un poco más sobre la Escuela de Baloncesto Los Ángeles, me encuentro con el encargado, el profesor Magnum Indriago. Magnum, cuéntame, ¿desde cuándo estás entrenando baloncesto? Mira, a ver, nosotros aquí tenemos 45 años, esta escuela fue fundada hace 45 años. Yo tengo la mitad de mi vida aquí practicando con los chamos. Esto fue fundado por nuestro profesor de aquí de la parroquia llamado José Luis Gil. Y esto, bueno, comenzó con un proyecto que él montó allá arriba en el bloque 7 de Casa Alta y lo trajo aquí. Pues estas son instalaciones que el Metro de Propatria nos obsequió para formar niños, pues, en este fundamento de baloncesto, pues, que estamos haciendo. Como ustedes pueden ver, aquí hay niños, bueno, que están comenzando en su proceso de enseñanza en el baloncesto. Profesor Magnum, el nombre de Los Ángeles, ¿a qué se debe? Bueno, este hombre es un hombre muy creador en Dios y él expresó, pues, como un favor de Los Ángeles, y entonces su sentimiento fue y le puso Los Ángeles. Por lo tanto, tiene 45 años esta escuela con ese nombre. ¿Ya no entrenas con unas caimaneras, ya no juegas el básquet? Bueno, ya tengo 60 años, ya he pasado por lesiones y bromas, ya estoy en tiempo de enseñanza. Ok, ¿cómo es ese cambio de chip ahora que ves a los niños entrenando, ven participando en algunos de los torneos y no sientes esa emoción como entrar a la cancha y jugar usted también? Bueno, sí, últimamente hay bastantes torneos máster, estoy en esa, a veces me invitan a jugar, jugamos una también a los compadres y bromas. Pero lo fundamental ahorita es enseñar a los muchachos, pues preparar a los muchachos para un futuro, enseñarles bastantes buenos valores a los niños, que es lo importante que ellos, que es lo primero que hacemos aquí, pues, ¿entiendes? Desde que ellos los tengan aquí, desde los 4 años, 5 años, empezamos a, aquí habemos 5 entrenadores que le enseñamos valores a los muchachos. O sea, a lo mejor si no llegan a profesionales, broma, pero que tengan bastantes valores en su ciudad, en su parroquia, ¿entiendes? En su comunidad. Eso es lo más importante. Claro. Es importante resaltar eso que usted está diciendo, porque nosotros como canal Infocifras TV también tenemos un objetivo, una misión, que cada niño que nosotros les quitamos al vicio y al ocio, involucrándolos al deporte, es un niño que nosotros llenamos de profesional, un profesional del mañana para nuestro país. Y es importante cada uno, el granito de arena que colocamos cada uno, los entrenadores deportivos, las escuelas deportivas, no solamente baloncesto, sino cualquiera de las otras disciplinas. Me comentas que tienes niños a partir de los 5 años. ¿Cómo se manejan las categorías en Los Ángeles, en la Escuela de Los Ángeles? Bueno, mira, aquí empezamos, siempre aquí vemos 5 entrenadores que tratamos de preparar a los chamos, ¿entiendes? Desde esa edad, eso se llama iniciación, ¿entiendes? Y los chamitos nos los traen desde los 4 años en adelante, si hacen caso. A veces le digo a los entrenadores, a los profesores, a los padres, ¿ves? Si hace caso, bueno, se lo aceptamos a los 4, si no, entonces le damos un año más para que el chamito pueda entender lo que en verdad lo que quiere, y entonces se lo traemos aquí y empezamos con esa iniciativa desde los 5 años en adelante. Ya eso sería iniciativa, después viene un poco la categoría compotica, después viene semillero, microbásquet, como están viendo estos niños, y después empezamos así infantil, mini infantil, cadete, juvenil y sub-19, pues, que hasta aquí ya trabajamos hasta los 19. Profe Magnum, en el 2023, ¿cómo se preparan algunos torneos que deseen participar o que van a participar? Bueno, ahorita más que todo estamos enfocados en los que van saliendo, ¿verdad? Que son jóvenes de sub-19, que es el torneo que estamos jugando ahorita a nivel federativo por medio de la Asociación de Baloncesto de Distrito Capital. Los chamos están en competencias, esa es la salida de ellos, ¿verdad? Y entonces también estamos también en lo mismo, está el torneo del semillero, que es el que viene después, el que viene antes de esto, que son los más pequeños. Esos son los torneos que estamos iniciando ahorita, y ya por el proceso, por medio de la federación, vienen más torneos. Nosotros estamos preparándonos, pues, iniciando al chamo que se entusiasme a jugar su competencia. Es importante. Bueno, profe Manu, aprovechando las cámaras de Semana Deportiva del canal de YouTube Info TV, invite a esos niños y niñas a que practiquen baloncesto, si es con Los Ángeles, mucho mejor. Y bueno, un consejo para esos niños y niñas que están viendo el programa.
Bueno, ok, recuérdense que todo, más que todo, para los representantes, porque los niños son niños, ¿verdad? Y sin los padres y los representantes no los ayudan, no los motivan a que ellos vengan a hacer un deporte, es difícil que ellos lleguen por sí. Entonces, ¿qué quiero decir? A los padres y representantes que se encuentren en la parroquia, nosotros estamos aquí con los brazos abiertos para invitarlos a que traigan a sus muchachos a hacer su deporte. Como tal, aquí habemos 5 entrenadores para ayudarlo y prestarles la colaboración, lo que sea, para que los chamos se desempeñen en su deporte. ¿Algún número telefónico rapidito, alguna red social que pueda mencionar para que ellos se puedan contactar con ustedes? Sí, nosotros tenemos ángeles arroba propatria, y bueno, mi teléfono es 0412-544-7742. ¿Entiendes? Bueno, ya saben, representantes, mamá y papá, tomen nota de los números telefónicos, redes sociales. Acá en Propatria, cerca de la estación del metro de Propatria, cerquitica, pueden traer a sus niños y niñas a practicar baloncesto del bueno. El deporte más practicado del país, ¿cierto? Claro. Bueno, seguimos con Semana Deportiva. Unos cortes comerciales. Llévatelos, Wizard. InfoCifrasTV.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de InfoCifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet, con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet, con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Apotimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Apotimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Bueno, amigos, miren, estoy muy bien acompañado de los niños participantes de la Escuela Los Ángeles, y no solamente ellos, sino estoy acompañado con su mamá y papá, cada uno de los representantes que lo apoyan día a día a que sigan practicando deporte, y en esta ocasión con la Escuela Los Ángeles de baloncesto. Me encuentro acompañado por el lado izquierdo con la señora Yajaira García. Yajaira García, Yajaira, ¿cómo se siente ver a sus hijos practicando deporte y en este caso el baloncesto? Me siento muy orgullosa, y a ellos porque les gusta mucho el deporte del baloncesto y lo estoy apoyando. ¿Desde qué edad los niños estuvieron practicando ese deporte? De los 5 años. 5 años, ¿y actualmente cuántos años tienen? 11 años. 11 añitos, o sea, prácticamente más de 5 años jugando con la pelota. Uh-huh. ¿Y desde siempre practicando acá con la Escuela Los Ángeles? No, primero nuevamente lo tenía en Blancanieves y después lo pasé para acá con el profesor Beiri y ahorita nuevamente con el profesor Manu. ¿Algún consejo para las mamás y papás que están viendo el programa, que deseen participar con la Escuela Los Ángeles o con cualquier otra disciplina? Sí, me gustaría que, bueno, yo a muchas personas le he dicho que es muy bueno el deporte aquí en Los Ángeles y lo he apoyado y le he comunicado, pues. Hay varios niños que le he comunicado para que vinieran a jugar y me han dicho que sí pueden venir.
Bueno, ya saben, la invitación está abierta para que vengan y participen con la Escuela Los Ángeles. Seguimos conociendo a los protagonistas de la Academia de Baloncesto y me encuentro acá con la señorita, ¿su nombre y apellido? Caterine Briceño. Caterine Briceño, cuéntame, ¿cuántos chamos tienes acá como representante? Uno solo. Uno solo. ¿Cómo es el nombre y apellido? Diego Martínez. Diego, ¿qué es lo que más te gusta del baloncesto? ¿Jugar? Sí, jugar, obvio. ¿Algún jugador favorito? Kobe Bryant, bueno, que en paz descanse Kobe Bryant, que lamentablemente falleció en el 2020. Dime algo, aparte del baloncesto, ¿qué otro deporte te gustaría que tu chamo practique o solamente el baloncesto? Bueno, por los momentos baloncesto, pero me gustaría, si le gusta el béisbol y así. Pero lo que a él le gusta, yo a él lo voy a apoyar porque somos buenas madres. Son buenas madres, muy bien, felicitaciones. ¿Algún consejo que le quieras dar a las mamás que te están viendo, tus amigas, comadres, que invítalas a que traigan a los niños o niñas también, porque la escuela también aceptan chicas a los que practiquen este deporte? De verdad los invito a todos a que practiquen deporte. Deben sacar a los niños, no dejarlos encerrados. El deporte de verdad los ayuda como persona, como niños, como hijos, como amigos. La disciplina que le colocan en el deporte es demasiado importante, tanto aquí y como en el hogar y como en otras partes que él vaya. Él siempre va a estar, como quien dice, disciplinado, porque eso es lo que demuestra el deporte, una disciplina para los niños, que no se descarrilen, que vengan a sus prácticas y drenen toda esa adrenalina que ellos puedan tener como niños, que ellos no se cansan para nada, pero aquí drenan un poco. Una pregunta, ¿tú eres la consejera de este equipo? No. Ok, bueno, unas felicitaciones porque de verdad que se meró con esas explicaciones. Bastante bien, bonito esos consejos que está dando. Bueno, seguimos conociendo un poco más a los representantes de acá. Uno de los caballeros, ¿su nombre y apellido? Jorman Briceño. Jorman Briceño, me dijeron por ahí que le va al Barcelona, Jorman. Jamás. Amante del Real Madrid, lo digo porque bueno, tiene la camisa del Real Madrid, aunque esto es una escuela de baloncesto. ¿Algún jugador o un equipo que te guste de baloncesto? LeBron James. LeBron James, ¿algún equipo venezolano? ¿Los Cocodrilos? Casi no. No me gusta el básquet, lo estoy apoyando a él. Amante el futbolero. Ya a mí me gusta el fútbol. Ok. Pero cuéntame de tu chamo. Excelente niño, le gusta el fútbol, el básquet, lo estoy apoyando aquí ahora. ¿Cuántos años tiene él? Él tiene 9. 9 añitos, ¿cuál es tu nombre? Leonardo Antonio. Leonardo Antonio. Leonardo, ¿cuántos años tienes tú? 9. 9. ¿Y desde cuándo estás practicando el básquet? ¿Cómo? Hace un año. ¿Y cómo te sientes? ¿Has aprendido bastante? Sí. Veo que tienes un short de LeBron James, de la escuela, de la película Looney Tunes, ¿correcto? ¿Te gusta LeBron James? Sí. ¿Es tu jugador favorito? Perfecto, y me imagino que también de los Lakers. Sí. Ok, muy bien. Dime algo, para esos papás que están viendo el programa, que deseen inscribir a los muchachos acá con la Escuela Los Ángeles, dale una invitación que ellos vengan acá a ProPatria, que participen con la Escuela Los Ángeles. Sí, claro, es muy especial esta escuela, siempre he trabajado por aquí y siempre están trabajando acá, me parece muy bien. Yo por lo menos, que no me gusta el básquet, lo estoy apoyando a él y darle... Aprendiendo con él. Claro. Bueno, eso es importante, él aprende el fútbol y ustedes el baloncesto con él. Y que apoyan a sus hijos más que todo. Apoyar a los hijos en cualquier actividad. Lo que les guste, no importa si a ti te gusta el fútbol, si a él no le gusta, bueno, pues nada más. Muy bien, bueno, y para terminar esta parte del programa vamos a conocer a otra de las damas, disculpen por acá. ¿Su nombre y apellido? Giovanna Bier. ¿Giovanna Oviedo? Bier, ok. Giovanna, cuéntanos un poco, ¿qué te motivó a inscribir al niño a una escuela de baloncesto? Él encanta el básquet. De niño que tiene 2 años siempre le ha gustado el básquet. Y ya tiene unos meses aquí y eso es lo que le gusta del básquet. Duerme con el básquet, le fascina el básquet, todo lo que sabe de básquet. ¿Siempre con una pelota ahí dándole en la casa? Sí, todo el tiempo. ¿Cuántos jarrones ya ha roto? Varios. Vale. Dime algo, ¿sabes que el apoyo de los representantes es fundamental en cualquier actividad cultural o deportiva, cualquier actividad que ellos deseen hacer? Pero el estudio es fundamental, si ellos sacan malas notas, no hay deporte. Claro, esta es la condición que uno le pone a los niños, mejorar en su escuela para que pueda practicar el deporte que a ellos les gusta. Por lo menos le practico mucho a él, tiene que mejorar, sacar buenas notas para tú poder generar, y el básquet, porque no todo es deporte, también los estudios también es bastante. Igual a los niños, a todos, se le dice los apoyos, los padres también tienen que apoyar a los niños, a todos, pues, a lo que ellos necesiten ahorita. ¿En qué grado está? ¿En qué año? Estaba para cuarto grado. Cuarto grado, vamos a conocerlo un poco. ¿Cuál es tu nombre y apellido? Elías Bier. Ya va. ¿Cómo? Elías Bier. Elías Bier. Elías, ¿cuál es tu jugador favorito? Michael Jordan. Caramba, pero tú no conocías a Michael Jordan jugando, ¿cómo sabes de él?
Porque yo la he visto cada rato en la película. En la película Space Jam también. Por ahí salió una película que se llama Air Jordan, que habla sobre las zapatillas de Michael Jordan. Tienes que verla, es muy buena. Dime algo, ¿qué equipo favorito te gusta? Y aparte del baloncesto, ¿qué otra cosa te gusta hacer? Se me olvidó. Se te olvidó. ¿Te gusta ver clases, estudiar? ¿Cuál es tu materia favorita? Matemática. Sí, matemática. O sea, que él es el que está contando en la pizarra cuántos puntos lleva acá el equipo. ¿No es así? No, okay. Muy malo en matemática. Bueno, pero lo importante es que mejore. Así como el baloncesto, tienes que mejorar en las matemáticas, porque si no, no hay baloncesto, ya sabes, ¿no? Ojalá que, bueno, en 10 años seas como mejor que Michael Jordan, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, acérquese un poco más, por favor. Por ahí, creo que escuché al fondo del programa, creo que tienen un grito de guerra los muchachos. Tienen un grito de guerra, entonces para hacerle el paso a mi jefe, editor, presidente, Víctor Manuel García, yo quiero para cerrar esta parte del programa, que ese grito de guerra rapidito, pero tienen que participar los representantes, si no, no hacemos grito de guerra, ¿les parece? Ok, pero no, los representantes también. Ok, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Muy bien, felicidades, pero ya va, no ha terminado, venga, otra vez, muy bien. No, se merecen el aplauso porque hoy sí comieron. Ok, vamos, aparte, ahora hay grito de guerra, vamos a decir 1, 2, 3, Semana Deportiva, que es el nombre de este programa. Ok, ¿les parece? A la cuenta de 3 entonces, Semana Deportiva. 1, 2 y 3, Semana Deportiva. Muy bien, bueno, con esta emoción de los muchachos que participan acá con la Escuela de Los Ángeles, vamos a unos cortes comerciales y le hago el pase a mi editor y presidente del canal, Víctor Manuel García. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet, con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet, con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Apotimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Apotimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Hola amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Estamos en Propatria. Lo prometido es deuda. Estamos con Los Ángeles y nos sentimos entre ángeles. Aquí estamos con Magno José Indriago. Toda una institución en la enseñanza del baloncesto, en la transmisión de esos saberes, de esos principios y esos valores que nos dan el deporte. 30 años ya en esto, Magno. Sí, gracias a Dios, yo no hago fuerza pues para mantener esto aquí, ya que esto es un proyecto de un compañero llamado José Luis Gil, que
Empezó por allá arriba, pues, en los barrios y la broma, y pues, gracias a Dios el metro nos donó estas partes aquí deportivas, y bueno, ya tenemos 40 y pico años aquí trabajando con el pueblo. Mira, Magno, y estoy enterado que son más de 150 muchachos en unas 7 categorías más o menos que tienes, ¿no? Sí, sí, aquí empezando desde lunes a lunes, trabajando con los niños, empezando con los chamitos desde los 5 años hasta terminando con los de 20 años. Pues. Esto, como pueden ver, desde lunes a viernes, esto está full de muchachos, hoy que precisamente... Pero nos faltan muchachos. Claro, faltan. Vamos a llamar a esa gente que nos está viendo, que está allá arriba, que está en los bloques, que está en los cerros, que está vecinos nuestros, mira, allá... Que llegue el mensaje, porque eso es lo bueno de la televisión, que la televisión digital llega a donde hay un teléfono celular. Cuando hay un teléfono celular, ahí la gente, si tiene saldo, se conecta y ve su programa de televisión, ve su baloncesto. Y este canal InfoCifra, a través de Semana Deportiva, ya vamos a nuestro programa número 300. Y quiero decirte algo. Vamos a hacer que aquellos muchachos, aquellas mamás, aquellos papás que están por allá, vengan hasta acá, inscriban a sus muchachos. ¿Tú sabes por qué, hermano? Porque hacer país, hacer deporte es hacer país. Y nosotros tenemos un objetivo fundamental en InfoCifrasTV.com y en Semana Deportiva, que es que un niño que lo sacamos de la calle, un niño que lo incorporamos al deporte... Es un niño que está alejado del ocio, del vicio, de los malos tratos, de la violencia. Y es un niño que está acá y que mañana va a ser un buen deportista y va a ser un buen padre de familia, va a ser un buen basquetbolista y va a ser ejemplo y va a ser principio. Esa es la importancia que tiene el baloncesto y lo que tú estás enseñándole a estos niños, principios y valores. Por eso nuestra admiración y nuestro respeto por lo que tú haces y este empeño en que lo que hacen aquí los muchachos en Los Ángeles, en tu escuela, vengan cada día más muchachos a participar en ello. Claro, claro. Aprovechamos este medio, pues, que ellos, los representantes, agarren esta información. Que aunque hay muchos muchachos aquí todavía, pero como usted dice, ahí faltan más y las puertas están abiertas para que aquel representado que quiera traer su muchacho, aquí se lo recibimos con los brazos abiertos. Qué bueno. ¿Cómo hacen para participar? ¿Alguna red social? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes aquí en ProPatria? Sí, bueno, mira, nosotros tenemos nuestro losangeles@propatria. Ahí nos podemos encontrar y ahí pueden encontrar todo lo que es el sistema de enseñanza de nosotros, de las diferentes categorías aquí en ProPatria, porque nosotros somos 5 entrenadores, nos dedicamos muy bien a cada muchacho, pues, y nos tratamos de enseñar, como te dice. Si no llegan a la liga, no importa, pero que aprendan valores, hacer valores en sus comunidades, en sus bloques, en sus parroquias, que aprendan a esos buenos valores, a ser buenos ciudadanos. Y eso, de eso se encarga, claro, el deporte. Claro, claro. Entonces lo único que nosotros pedimos es que nos traigan los muchachos hasta aquí, claro, hasta la cancha. Claro, claro. Lo demás lo hacemos nosotros. Mire, yo tengo por aquí unos compadres que quieren intervenir, quieren hablar. ¿Cómo es que te llamas tú, chico? Clayderson. Clayderson. ¿Y tú? Abel. ¿Cómo que te llamas tú? Clayderson. ¿Y tú? Abel. Andel y Clayderson. Mira, para ustedes, ¿qué significa el baloncesto? Aprender, desarrollarse en el baloncesto, a casa. Se te olvidó. Vamos a ver si Adiel se acuerda. ¿Qué significa? Ay, me quedé neutro. Yo sí sé que tengo aquí a alguien que va a hablar conmigo, que es mi compadre Diego. ¿Cómo estás, Diego? Bien. Cuéntame algo, ¿cómo está el baloncesto? Muy bien. ¿Estás lanzando de tres? No lanzo de tres, pero voy a hacer un doble paso y lanzar de la pintura. Ah, qué bueno. Está en el doble paso y lanzar de la pintura. Mire, ¿y quién es tu jugador preferido? Kobe Bryant. Paz descanse, Kobe Bryant. Mira, otra cosa. En estos días robaron la casa de... ¿Cómo se llama? No, de Kobe Bryant no, de... Jordan, de Michael Jordan. Parece que se llevaron nada más y nada menos que algo así como $3 millones que tenía dentro de la casa.
pero para llegar allá hay que ser estrella. Él dijo que bueno, que a lo mejor la gente que se lo llevó necesitaba más que él. Y bueno, eso es el deporte. Cuando tú eres un buen deportista, cuando eres un buen ciudadano, puedes enfrentar las cosas. ¿Por qué? Porque el deporte te prepara para todo ello. ¿Qué es lo que más quisieras hacer tú? Dime cuál es tu sueño. Ser un atleta, practicar cualquier deporte, pero, o sea, llega grande a la liga. Bueno, para pa grande vas, porque todos los que somos chiquitos mañana somos grandes. Eso es una regla de vida, es una ley de vida. Pero qué bueno que estés pensando en el deporte. Y ojalá cuando ya Héctor Fuenmayor, quien maneja nuestras cámaras y es nuestro director técnico, ya esté ancianito, te encuentre a ti, tú te acuerdes y le digas: ay, señor Héctor, cómo está este viejito, que bueno, me grabó a mí hace muchos años y aquí estoy. Fíjense ustedes a dónde hemos llegado. Mira, y de los compañeros tuyos, ¿quién es tu pana? En el campo de juego, en la cancha. Javier, vente para acá, vamos a hablar un ratico, Javier. Y Armando, ¿dónde está Armando? Bueno, acércate, Armando, y acércate, Javier, un poquito. Vénganse para acá, para hablar con ustedes. ¿Tú eres Armando? Sí. ¿Tú eres Armando? Sí. Armando, tú estás viendo ahí unos chamos. ¿Qué le dices tú para que se venga a practicar con ustedes? Le digo para jugar. Así no lo vas a emocionar. Tú tienes que emocionarte para poderle transmitir a esos chamos emoción. Así que emoción con esos muchachos que te están viendo. Yo les digo, es para jugar básquet. Ok. Y para aprender. Okay. Y escuchar. ¿Tú sientes que has evolucionado, es decir, que has crecido desde que llegaste a esta cancha? Sí. ¿Sí? ¿Has crecido como deportista? ¿Has crecido intelectualmente? ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes más realizado? Sí. Qué bueno. Y ahora vamos con Javier. Javier, lo mismo que le planteamos a Armando. Convence a esos muchachos que te están viendo para que vengan a entrenar aquí a la cancha Los Ángeles en Propatria. Que vengan para acá y que aprendan mucho de acá. No me gustó el mensaje. Tú lo puedes hacer mejor. Vamos a repetirlo. Esos muchachos que te están viendo, que son muchísimos, tú tienes que darle ánimo, tienes que darle emoción. Dile lo que tú haces cuando llegas aquí y entrenas. ¿Qué es lo primero que haces? Hacen, juegan con el baloncesto, entrenan, hacen ejercicio, corremos, okay, estiramos, estiramiento, y ayúdalo compadre, ayúdalo. Cuando llegamos aquí, ajá, trotamos, hacemos ejercicio, aprendemos, lanzamos para practicar para lo que uno vaya mucho mejor, para ganarle a otro equipo y ganar el torneo. Qué bueno, excelente. O sea, y para eso se necesita la competencia. Mira, ¿y tú tienes novia, chico? No. ¿Y tú? No. ¿Tampoco? ¿Y ustedes? No. ¿No? Ah, bueno. Están demasiado jóvenes para... Están pensando, la novia de ustedes es el baloncesto, el basquetbol, por ahora, ¿verdad? Porque están dedicados al baloncesto. Bueno, yo quiero decirle a todos ustedes, a las mamás, a los papás, a los atletas, a los atletas de otras categorías más avanzadas, que todo este esfuerzo que hace InfoCifrasTV.com y hace Semana Deportiva es con el objetivo fundamental de incorporar cada día más niños al deporte. Nosotros tenemos, desde que comenzamos en el primer programa, lo dijimos, nuestro objetivo es que un niño que lo sacamos de la calle, lo incorporamos al deporte, al buen uso del tiempo libre, a la recreación dirigida, y ese niño el día de mañana va a ser un buen ciudadano, va a ser un buen deportista y sobre todo va a ser un gran venezolano. Ese es nuestro objetivo, crear principios, valores y transmitir
esto que está haciendo, por ejemplo, el profesor Magno José Indriago, de transmitir valores, principios a los muchachos a través del deporte. Escuchamos a las mamás, escuchamos a los papás, escuchamos a los niños, escuchamos al profesor, y ahora vamos a escuchar los que hacen posible que Semana Deportiva se traslade por toda Venezuela, sembrando el deporte, haciendo el país. Gracias a Seguro Tu Constitución, rumbo a los 34 años, en el top 10 de las mejores aseguradoras del país. 34 años innovando en seguros. Asistanet, asistencia médico primaria. Asistanet, medicina dirigida, consultas especializadas y exámenes para clínicos de otro nivel. Asistanet te cura en salud, porque lo primero es la salud, y en Asistanet te atendemos como debe ser. Botimarque, las medicinas en tu casa a través del teléfono. Botimarque, con su express de medicinas, llamas por teléfono y nos encargamos a través vía express de llevártela hasta tu casa. Seca Consultores, 28 años número uno en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de tu negocio para crecer. Consulta con Seca Consultores y tu marca va a ganar prestigio. Net Asistencia, el servicio de grúa las 24 horas del día, que te asiste y te acompaña mientras más lo necesita. Net Asistencia, servicio de grúa las 24 horas. Dental Net, cuida tu salud bucal. Dental Net, para una sonrisa sana. Vamos a una sonrisa de Dental Net. Vamos a reírnos todos. Mostremos los dientes. Dental Net, para una. Vamos a mostrar los dientes, chicos. Hostal Net. Hostal Net, cuida tu salud visual. Hostal Net, cuida tus ojos. Consul Pago. Tan fácil como esto. Usted tiene un punto de venta Consul Pago, hace su operación a través del punto de venta de Consul Pago y ese dinerito ya lo tiene en su cuenta. La Caravana de la Salud. La Caravana de la Salud es asistencia médica domiciliaria. Las 24 horas del día, el servicio de ambulancias. Usted llama a la Caravana de la Salud de ConstiSalud, la póliza de salud HCM de Seguro Constitución, y se encarga entonces la Caravana de la Salud de su atención médica domiciliaria, o si hay que trasladarlo a alguna de nuestras clínicas asociadas, se hace también. Gracias por estar con nosotros. Yo los escuché a todos ustedes con un grito de guerra. Que mejor dicho, es un grito de paz, deberíamos decir. ¿Cómo es que dice ese grito a las tres? Contamos tres y le anexamos entonces, después decimos Semana Deportiva, ¿ok? Uno, dos y tres. No, confundimos. Estamos todos confundidos. Vamos primero con el grito de la academia, con Dios. Con Dios todo. Uno, dos y tres. ¡Adiós! Bueno, fíjense ustedes qué hermoso, ¿no? Con Dios todo, sin Dios nada. ¿Qué más viene? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? Un, dos, tres, Los Ángeles. Un, dos, tres, Los Ángeles. Qué hermoso. Y ahora vamos a decir Semana Deportiva. Mira, voltea para allá para que salgas en cámara. Para que salgas en cámara. Uno, dos y tres. Muy bien, muchachos. Gracias. Infocifras TV.com
para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet, con consultas médicas por especialidades y exámenes para clínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet, con consultas médicas por especialidades y exámenes para clínicos de otro nivel. DentalNet cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like.